Buenas noches, seguimos aquí en A Pulso Televisión y tenemos un invitado más que especial dentro del panorama cofrade. Le voy a dar paso ya porque no queremos desaprovechar ni un minuto con él. Jesús Romano, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Richie? Pues aquí estamos y te hemos traído por la sencilla razón de que queremos que nos cuentes cómo estás viendo la Sevilla vestida de altares. Pues mira, para empezar me gustaría hacer una reflexión. Y es el hecho de que me parece magnífico que las hermandades tanto hayan puesto altares como que también hayan montado pasos. Caso de la hermandad de la Iniesta, caso de la hermandad del Valle que también ha puesto sus pasos, que me parece genial por el simple hecho de que creo que, bueno, los pasos, aunque son altares para ir a la calle, pero no dejan de ser también esos retablos itinerantes, ¿no? Y en una fecha como la que estamos, y en un momento como en el que estamos, darle a esto un poco de normalidad me parece muy bueno. Y sobre todo, lo he dicho antes por otro medio, es muy interesante y es muy bueno que la gente pueda llegar en medio de este clima tan feo que estamos viviendo a una iglesia y elevar su espíritu por medio de la belleza. Así que lo primero es darle la enhorabuena a todas las hermandades que están contribuyendo a elevarnos el espíritu y darnos también un poquito de ánimo de modo religioso. ¿Por qué no? Jesús, sabemos que llevas todo el día de aquí para allá y te agradecemos que estés aquí con nosotros. ¿Cómo has visto a Sevilla? Sevilla es una ciudad que es cofrade y no Semana Santera. Entonces, es una ciudad que lógicamente está viviendo esto como si fuera un domingo de Ramos, lo más normal y corriente que pueda. Es decir, el ambiente que hay, lo estaba hablando ahora con nuestro amigo Pedro, es el de un domingo de Ramos que haya llovido. ¿Por qué? Porque tuve a la gente por la calle arreglada, tuve a la gente yendo de un sitio para otro, tuve los actos reverenciales, me gusta llamarlos actos reverenciales como la Macarena y no veneraciones, porque las imágenes están a la veneración el año entero. Están el año entero a la veneración. O sea, los actos reverenciales tú ves unas colas enormes, pero no solo hoy y no solo estos días de Semana Santa, sino que los estamos viendo desde diciembre que se pusieron las esperanzas, desde que se baja la Macarena. Estamos viendo precisamente esas colas enormes, esa participación tan grande en los cultos. Entonces, las hermandades de Sevilla y la ciudad de Sevilla han demostrado lo que les duele a sus hermandades, lo que les duele a su Semana Santa y cómo se vuelca con ella. Así que en eso, chapo Sevilla. Jesús, ¿qué te ha gustado más? ¿Qué te ha gustado menos? Lo que más me ha gustado, sin duda, el Buen Fin. ¿Qué ha recuperado el Buen Fin, Jesús? Pues mira, el Buen Fin ha hecho una cosa muy interesante y te voy a explicar qué es. En primer lugar, ha puesto un gran altar con un montaje en el cual pues lo que se está recreando es un calvario. Este tipo de cosas no son nuevas de ahora. Mira, en el libro de José Bermejo y Carballo, de Gloria Religiosa, se habla de un altar de culto que puso mi hermandad de Montesión en el que se recreaba en el huerto de Getsemaní y había hasta una catarata. Hasta una catarata de agua natural, eso también lo había. O sea, altares con corchos y cosas de este tipo dentro de la Semana Santa, eso es una cosa que normalmente se ha hecho, precisamente por la recreación de las cosas. De hecho, el gusto por la gruta dentro de la historia del arte, incluso en el arte romano, ¿no? Y en el arte religioso es una cosa bastante normal. Tú nada más que tienes que ver en la iglesia de San Luis de los Franceses, como hay un retablo gruta en el cual, no recuerdo ahora mismo qué santo es, si es... Es que tengo el retablo en la cabeza, mira, está entrando a la izquierda y ahí hay un retablo gruta en el que se ven todas las piedras, el uso del corcho, todo este tipo de cosas se llevan haciendo desde tiempo inmemorial. En Granada hay otra capilla entera que es una gruta en la cual está la Magdalena penitente. O sea, la hermandad del rescate. Exactamente, donde está la hermandad del rescate. Como eso te puedo nombrar mil sitios. O sea, no es una cosa solo propia del Belén o solo propia de las pastoras, sino que el hecho de la representación de San Jerónimo penitente, de este tipo de historia, es lo más normal dentro del arte cristiano. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha hecho una cosa bastante particular. Estuve hablando con Jesús San Bruno, dice, mira, hemos hecho una especie de guiño a los misterios que ha tenido la hermandad. Entonces, en el centro está
el Calvario puesto, que está el Señor del Buen Fin con la Virgen y la imagen de San Juan, y justo debajo María Magdalena. Justo debajo está, es muy interesante porque están en el suelo las armas Christi. Las armas Christi son aquellos elementos de la pasión de Cristo. Entonces está, por ejemplo, el palo con el hisopo, porque durante un momento, unos años, representó la Hermandad del Buen Fin, el misterio de la sed. Está la lanza, está el paño de la Verónica, hay varias cosas. A la derecha encontramos dos Marías, magníficas, por cierto. Está la antigua Magdalena, que parece una de las primeras cosas de Juan de Astorga, es clavada a la Virgen de la Salud del Convento del Santo Ángel. Y hay otra imagen muy interesante que parece como de finales del siglo XVI, también de María. Al otro lado, rememorando también el misterio que tuvo también de la hermandad de pedir el cuerpo de Jesús, ¿vale? Pues están las imágenes de José de Arimatea y Nicodemo de Luis Álvarez Duarte. Pero además están vestidos de un modo a la hebraica, pero a la hebraica rica, como yo digo, con bordado, con buenos tejidos, imitando las cosas que se hacían en el siglo XIX, ¿no? Uno lleva la escalera, el otro la acompaña, y la verdad es que es un conjunto que ha quedado muy equilibrado. Después, muy interesante también, el hecho del adorno floral. ¿Por qué? Mira, si tú te fijas, por ejemplo, en los pasos antiguos, como por ejemplo la oración en el huerto, las tres caídas, las tres caídas de San Isidoro, el paso de Montserrat, tanto el que llevaba de San Isaías como el del Calvario, se había mucho de corcho también, incluso había algunos que tenían pues su pedregal, digamos, fijo, ¿vale? Y se solían adornar no solo con flores, sino con verde. Ahí ha puesto de todo. Ha puesto, porque la idea es de hacer un campo, o sea, no hacer un monte de un paso, no, sino que encontramos ahí desde costilla de Adán, encontramos esparraguera, encontramos también clavel, encontramos lirio, o sea, está todo hecho de un modo magistral y remata, y es muy interesante, es muy bonito cómo está rematado, lo que es los respiraderos de la pastora de San Antonio. Muy interesante también, por cierto, el hecho del cielo que se ha puesto detrás. Date cuenta de una cosa, lo que está representando es de un color oscuro, porque está representando el eclipse que hay durante la muerte del Señor. Por eso está a los lados el sol y la luna. Por eso ves perfectamente también las estrellas, porque el sol se eclipsó. Es decir, eso está hecho, ideado, con muchísimo cuidado por Jesús San Bruno, y la verdad es que hay que quitarse el sombrero delante de él. Estamos hablando de que la Priostía del Buen Fin podría ser el top de la Priostía de Sevilla. Hay una serie de tops que pienso yo que está el Buen Fin, está San Esteban, está la Esperanza de Triana, que hay otras también, no muy, está el Valle, que el Valle está haciendo cosas espectaculares. Me gusta también mucho las cosas que hace la Exaltación, no porque sean vecinos míos, pero es que me gusta mucho lo que hacen. Es decir, hay una serie de hermandades en la cual hay una serie de personas, primero que trabajan, después que se documentan y sobre todo que las dejan trabajar, que eso es lo más importante. Que no te viene el, ¿cómo te diría yo? No te viene el que sea de turno y te dice, eso a mí no me gusta, es que yo creo que no. Deja a la persona que sabe, que se documenta, deja a la persona que sabe tener medida de las cosas, trabajar, ¿vale? Aprende, que no pasa nada por leer, por documentarse, por escuchar a los demás, y disfruta, que eso nunca está de más. Jesús, nos vamos ahora a la calle Pureza. ¿Qué te ha parecido el trabajo de la Priostía de la Esperanza de Triana, de Nacho Sánchez Rico, que ahí tendrá más que mano, y nos vamos a encontrar una estampa recuperada de años muy, muy atrás? Mira, Nacho, ¿yo qué te voy a decir de Nacho? Nacho es una persona que ahora mismo quizás sea de las más preparadas que existen dentro del mundo de la Semana Santa de España. Fíjate de lo que te estoy hablando, ¿vale? Te estoy hablando de un tío que ha trabajado en el Museo Reina Sofía, que ha montado exposiciones. Nacho es una persona que podríamos decir que es top, ¿no? Entonces, Nacho sabe, conoce muy bien y sabe la historia de su hermandad. Sabe de dónde vienen, saben quiénes son. Y sabe una cosa que nosotros siempre hemos dicho, ¿no? Que la clave del triunfo es ser uno mismo. Pero tú puedes ser tú mismo sacándote partido a ti mismo y a sí mismo, pues, ir puliendo cosas,
¿no? Por ejemplo, este revival que se ha hecho con la Esperanza de Triana se ha hecho con cuidado sumo. Mira, la estructura en la que está puesta la Virgen está realizada, el montecito, pues imitando precisamente estas que yo te he dicho de los retablos como el de San Luis de los franceses, ¿vale? La disposición tan exquisita del adorno floral, la riqueza de las telas que tiene la Virgen puesta, porque nosotros vemos a la Virgen de liso, pero esos terciopelos tornasolados son de una calidad tremenda. Y después la naturalidad con la que está vestida. Y otra cosa también muy interesante, el Cristo. ¿Que lo quieres poner de liso? Sí, pero está puesto con un damasco magnífico. Y está todo puesto con una disposición exquisita, teniendo en cuenta además la limitación de espacio que tiene. O sea, eso es de las cosas que hay que quitarse el sombrero, no hoy, sino el año entero por cómo lo hacen todo. Nos cambiamos de orilla y nos vamos muy cerquita. Parroquia de la Magdalena, Montserrat. Montserrat es otra de las hermanas. Vamos a ver, es que competir con Montserrat es muy difícil. ¿Quién compite con Juan de Mesa? Para competir con Juan de Mesa tienes que poner a Martínez Montañés. La idea que ha tenido la priostía de la hermandad también ha sido otro gran acierto. En primer lugar, se ha montado una escena del Calvario completa. Entonces, tú estás disfrutando de cerca la efigie del Cristo, que quizás sea de las grandes imágenes de la Semana Santa. Tienes un misterio barroco entero. A los lados tienes los dos magníficos ladrones que afortunadamente se pudieron recuperar. Y ahora, la Virgen vestida en plan romántico, en plan decimonónico, una imagen antigua que ha conocido todo ese tipo de cosas, pues lógicamente tú ves cómo todo se integra bastante bien. La Magdalena, el San Juan, el esorno floral, el hecho de tú poder llegar, acercarte, dar la vuelta, o sea, es que está hecho todo de un modo magistral. La Virgen de Montserrat lleva bastantes años siendo una imagen que siempre está exquisitamente vestida. La propia talla, que tiene tanta categoría, y el propio ajuar también hace bastante, pero claro está, las manos de Antonio Bejarano, que volvemos a lo mismo, lo dejan trabajar y lo dejan hacer las cosas, pues también él sabe ponerlo todo en su sitio hace mucho. Y ojo, también Alfonso Aguilar, que anda por allí, José Coto, que también anda por allí. O sea, ahí hay una serie de cabezas pensantes que tienen las cosas muy claras y que hacen lo mismo, investigan, leen ese documento y están bastante bien. Jesús, a mí cuando yo he visto Montserrat me ha dado la impresión de que aquello se movía. ¿De que aquello se movía? ¿Cómo? Explícame. Que no era una escena estática. ¡Ah, sí, claro! Que las figuras allí puestas iban a empezar a contarnos la pasión. O sea, ese Cristo dialogante, esa Virgen, esa Magdalena. O sea, es que es una escena muy barroca. Es que esa es la clave del barroco. Esa es la clave, precisamente. El éxito es que tú estás presentando algo que es de verdad. Que resulta que ese misterio se compone de ese modo. Después, lógicamente, tú agregas la Virgen, que es una joya que se hace para la hermandad. La Magdalena, que llega de un modo casual, pero que también es de época y se integra. Y el San Juan también, muy interesante. Y ahora tú lo pones aquello en ese campo de flores también resuelto. Y sobre todo, el hecho de haber puesto a las imágenes pues con sus ropas bordadas, con sus con todos sus atributos, la Virgen con su corona, el Cristo con su potencia, también le da ese toque de divinidad, ese toque tan necesario de separación entre el cielo y la tierra. Entonces el efecto está también muy logrado. Si me permite, voy a nombrar también que me ha gustado y me ha parecido interesante también lo que ha hecho la Hermandad de la Veracruz. Es muy interesante también y sobre todo, están muy bien dispuestos todos los elementos. En primer lugar, el Cristo, de un tamaño que es bastante menor que el de la Virgen, situado a una altura suficiente para que no se vea descompensado con la Virgen. La Virgen de Brea, de un modo absolutamente pictórico, ¿no? Y después la disposición tanto de la cera como de las flores, los ángeles, el ambiente musical de la capilla, que también es muy interesante. Es una cosa que también está muy bien hecha. San Juan de la Palma, Jesús. San Juan de la Palma, me ha parecido muy interesante el hecho de recuperar el acorazado Potemkin usado como peana, el Cristo allí puesto, muy bien puestas las flores, el recorrido. Me ha gustado también. Si cogemos la calle Feria hacia abajo, la Hermandad de la Iniesta creo que también la guardaba. Mira, la Hermandad de la Iniesta, una de las cosas preferidas que
que tiene para mí es que es una hermandad valiente y sin complejo. Sabe quiénes son, están orgullosos de ellos y no tienen que pedir explicaciones a nadie. Entonces, el hecho de tú coger tu paso, ponerlo en el altar mayor y componer una cena de Calvario, que no es la primera vez que la Virgen de la Iniesta hace Calvario con el Cristo de la Buena Muerte, esto lo vimos en la Semana Santa de los años 30, esto lo vimos también en la Semana Santa de principios del siglo XX, cuando la Virgen de la Iniesta también salía con la Arimatea, la Magdalena, o sea, esto no es nuevo. El hecho de presentar así a la cofradía y a las imágenes, esto es un soplo de aire fresco a la población que precisamente tiene ganas y espera ver eso. Por lo tanto, es otra manera también de poner un altar. Las flores muy bien puestas, todo. Todo. Es que es de las cosas que más me han gustado también, la Iniesta. Yo creo que la hermandad de la Iniesta nos ha regalado a Sevilla eso que tanto estábamos esperando, que era ver una Dolorosa bajo palio. Y en este caso de ahora, ver ese Calvario en el paso del Señor de la Buena Muerte. Vamos a ver, la Virgen de la Iniesta, que es lo que cuando aparece, que ponía, soy de Sevilla, ¿no? Pues no hay más que hablar, no hay más preguntas, señoría. Si es que es una hermandad que está tan cargada de lo que es el espíritu de su ciudad, que lo lleva precisamente hasta la leyenda de la Virgen, que es una hermandad que la ciudad le corre por las venas en todos sus aspectos, con todo lo que es esta ciudad. Entonces, verá, yo reconozco que yo tengo cierta pasión con la Iniesta, ¿no? Pero es que en detalles como eso se nota ese tipo de historia y como yo digo, el no tener complejos con nadie. Esto es lo que nosotros somos, esto es lo que le damos a nuestra ciudad, a la cual nosotros nos debemos. Jesús, y para finalizar, la Esperanza Macarena. La Esperanza Macarena, para empezar, está, me parece bastante grata y bastante buena la idea de haber puesto a la Virgen también rememorando el altar que se hace también con motivo de los años 30. Los enseres son todos riquísimos, la verdad merece la pena ir a verlo. Es muy de agradecer que tengamos a la Virgen tan cerca, porque eso es una cosa que es muy, muy de agradecer. Los que amamos a la Virgen y que la Virgen es nuestra vida y es nuestra guía, pues para nosotros es muy de agradecer estos días que la esperamos tanto, pues el hecho de tenerla tan cerquita, ¿no? Y creo que, aparte de que está todo bien montado, que está todo bien hecho, pero para mí es lo mejor que ha hecho la hermandad, ponerla cerca. Jesús, muchísimas gracias. Siempre a ti. Es un placer escucharte. Te lo digo siempre que tengo la oportunidad de hablar contigo. Te lo quiero decir aquí públicamente porque es maravilloso aprender contigo. Pues gracias a vosotros por invitarme, que para mí es un honor enorme estar aquí contigo compartiendo esto, que me parece un proyecto maravilloso. Pues tomo la palabra y en cuanto podamos te traemos otra vez. Cuando quieras. Muchísimas gracias, Jesús. Siempre a ti.